Ok, ahora sí estoy grabando. No estaba grabando, miren. Uf, por Dios. El cansancio. Es que la grabación la da automáticamente y no escuché el mensaje. Voy a tener que repetir la clase por estos 13 minutos. Ahí les damos copia. Oh, no, pero es que es un requerimiento. Oh. Ya me fregué. Bueno, continuemos. Son 13 minutos. Bueno, let's continue. Is she from London? Yes, she. Yes, she is. Correcto. But her, her parents are from Italy. Italy. Very good. Very good. They're from, ¿verdad? They're not from the UK original. They're not from the UK originally. Hey, la última. It's Laura's first language. Is Laura's first language Italian? No. No, it's porque el idioma, language is a thing. El lenguaje es una cosa. Not it's English. No, it's not. It's it's English. Mire, veamos. Ahora it's English. Okay, ahora listen. Is Laura from the US? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They're not from the UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's English. Very good. Y aquí tenía en el chat alguien que me lo envió. Muy bien, excelente. ¿Quién es? Jocelyn. Muy bien, thank you. Okay, now I need a volunteer who can read the conversation. Me. Okay, thank you. Okay, is Laura from the USA? Continue, please. Conmigo. Okay. Sorry. No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They're not from the UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it is not. It is English. Very good. Thank you. Thank you. Eso me da pie. Thank you, very good pronunciation. Y note la diferencia en la pronunciación de Italy. Decimos, cuando decimos el país, decimos Italy. Y cuando decimos la nacionalidad, decimos Italian. Ok. Italy, Italian. Italy, Italian. Italian, ok. Italy con... Con R. Como una, ajá, como algo así se escucha, Irali. Irali. Sí. Okay, Irali. Okay, vamos a continuar. Let's see with the next slide. Y rapidito voy a borrar esto porque si no, very chiche for you. Okay,
Continue, please. Are Selena and Carlos from Mexico? Vamos a irlo resolviendo ya. Are Selena and Carlos? No. No. Esta tarea creo que ya la hice, teacher, pero no la hay. Ajá. Lastimosamente no está donde debería estar, ¿verdad? No, they're not. They're from Brazil.
Oops. Are you from Brazil too? Así vamos, ¿verdad? ¿Y acá qué sería? Yes. No, it's not. No, is it? I am from Peru. No. I'm not. I'm from Peru. So. Is to are you what are you doing? What are you? So is your fish? So what is, it? Is it your first language? Perdón, pero so, ahí le falta algo, permita. What is your first language? Come on. Aquí falta algo. Esto creo que falta. So, is it Spanish your first language? Ahí sí, ahora sí. Yes, it is. Yes, it is. Correcto, ahora sí. Veamos. Ahora. Ah, ya ve. Correction in the last question. Ajá, ya lo corregimos. Thank you. Es que no lo teníamos aquí nosotros. Hoy ya lo tenemos. Okay, let's see. Now I need two volunteers. Vamos a ver quién con quién. Hola. Hello, vamos a ver quién con quién. Hello. Vaya, tenemos a alguien ahí. ¿Quién más? ¿Y tú? Yo. Muy bien. Ok, vamos a ver. Vamos a hacerlo así. Vamos, Juan Antonio y la otra chica y luego el otro. Herbert, ¿tú también lo vas a hacer? ¿O no? Bueno, vamos con Juan Antonio y la chica, no sé quién fue. Hola. Hi. Hi. Va, uno es A y el otro es B, ¿verdad? Okay. Okay. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they aren't. Oh, they're not. They're from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So is it your first language? Yes, it is. Thank you. Vamos a ver. El otro compañero que quería. Herbert, eras tú el que iba a participar también, ¿verdad? Decía. Ok. ¿Con quién va con Herbert, por favor? Yo. Ok, vamos. Okay, Brenda. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they're not. They're from Brazil. Are you from Brazil too? No, I am not. I am from Peru. So, is Spanish your first language? Yes, language? It is. It is. Okay, thank you. Me permite. Teacher, que... el soul se menciona soul. Soul. Un amigo mío lo menciona soul. Porque sí. Es como una duda, ¿verdad? No, es que soul es como así que. Soul quiere decir así que. Pero lo hacen como alargado, soul. Soul, ajá. Me permiten que estoy arreglando lo de los 13 minutos.
Solo envío un mensaje. Entonces, chicos, a ustedes nos vamos a terminar hasta las 9 pasaditas, ¿ok? Ustedes salen ganando. Bueno, todos ganamos, ¿verdad? Así que a ponerlos las pilas. Thank you. No problem. Ay, sí. Hoy que quería caer dobladito más temprano. Pero bien, let's continue. Por algo pasan las cosas. All right, let me see. Next slide. Dice, where are they from? Look at the pictures. ¿Ya conoce estas personas ustedes? ¿A quién conoce? Son a Natalia, conozco. Conocen a Natalia y a la Charlize Theron. Sí. ¿No? ¿Alguien que la conozca, que me diga quién es? Only Talía. Solo la Talía, ¿no? Me parece que Charlize Theron es de películas. Sí, es una actriz. Es una actriz que me parece que es australiana. Ok. Muy bien. ¿Y Deo Nomo? No. Él es un pitcher. Bueno, ya no, ¿verdad? Ya él terminó su carrera. Era pitcher de los Dodgers, de un equipo de béisbol. Los Dodgers, ya saben que son los Dodgers, ¿verdad? De Los Ángeles. De Los Ángeles. De béisbol. De béisbol. Esa béisbol team. Así que él era un pitcher estrellita que tenían ellos. Y a esta chica no la conocen, la Celine Dion. Sí. Razón, no creo que no la conozcan. Una super voz. Excelente voz. Son de las divas, están como se unieron una vez como las cuatro chicas ahí, ¿verdad? La Celine Dion, la quién. Bueno, ni me acuerdo las otras. La Whitney Houston. Se murió, por cierto. La cosa es que eran cuatro voces ahí, ¿verdad? ¿Y a Tiger Woods? No. Él es un golf player. Béisbol también. No, golf. Ah, golf. Ah, oh. Sí, sí. Golf. Él se hizo muy, muy famoso hace unos 10 años, quizás. Ok. Así que estos son. Ahora, yo lo que quiero que me adivine de dónde son estas personas, su procedencia, pero que me diga los países en inglés. Talia is from Brazil. She's from Mexico. Talia is from Mexico. Talia is from Mexico. Yeah. No, la confundí con otra. Okay. Ajá, continue. I don't remember. You don't remember. Make your guesses. Esta es como una adivinanza, ¿verdad? Así me está practicando el nombre de los países. Ok. Charlize Theron, you say that her is from Australian. She's Australian. What about Hideo Nomo? No. It's Korean. Korean. Maybe. Sudáfrica. I think he's from Japan. Bueno, no les digo. Solo ustedes tienen que adivinar. Oh. What about Celine Dion? Sudáfrica. South Africa. Okay. Who? Who is from South Africa?
Vamos, vamos, adivinen. Practice. Sería el 5, teacher. 5. Tiger Woods is from? Tiger Woods, ajá. Is where she, California. California, USA. Okay, thank you. What about Celine Dion? Canadá. 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 Yes. Okay, vamos a checar. Veamos. So, Thalia is from Mexico. Charlize Theron is from South Africa. Japan. Hideo Nomo is from Japan. Celine Dion is from Canada. And Tiger Woods is from the U.S. Only one. Oye, ahora vamos a trabajar de la siguiente manera, chicos. Ya sabemos que Thalia is from Mexico, okay? We know that Thalia is from Mexico. But you're going to say that maybe like you're going to say, is Thalia from El Salvador? No, she's not. No, she's not. Is Thalia from Costa Rica? No, she's not. Is Thalia from Mexico? Yes. Yes, she is. ¿Qué es lo que yo... ¿Qué es lo que pretendemos con esta actividad? Lo que pretendemos es que usted practique las yes, no questions con las short answers, the negative short answers, and affirmative short answers. Al final, después de decir por lo menos dos países, dice el país correcto, ¿ok? Así que vamos a mandar esta fotito al grupo. Y ustedes en el grupo van a decir países al azar hasta por cuestión de práctica, ¿ok? Así practicamos. ¿Understand? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yes, teacher. Okay, I'm going to give you 5 minutes. You have 5 minutes, okay?
¿Cómo le fue, Jefferson? Y me dejaron hablar. ¿En serio? Sí. ¿Muy poco tiempo o qué pasó? Me imagino. Ah, ok. ¿Me sacó? Lo sacó a usted. Yo lo saqué. Ah, okay. Yo los acabo de sacar. Muy poco tiempo. No, está bien. Quizás muchos iban en ese grupo. Ah, es que lo que sucede es que habían algunos que no pudieron entrar, los estaba reasignando. Voy a tomar en cuenta esos detalles, ¿ok? La cosa es que todos participen. Sí, porque nosotros solo dos éramos. Imagínense, y tenía un grupo como de 7. Ahí está. Solo éramos 5. Igual mi grupo solo era de 3. Ahí está el de balance. Ahí se practica más. Ok, sí. Bueno, vamos a continuar. Ok, let's continue, guys. Thanks for participating. Y siempre no olviden en decirme esas cositas, ok. Ok, hey, boys and girls, how are you with the numbers? ¿Cómo están con los números? How are you with the numbers in English? Los números. Ajá. Sí, números. Son más fácil que el abecedario. Son más fáciles. Quizás así de entender. Sí, los entiendo, pero al momento de escribirlos quizás ahí fuera mi... Ah, ok. Pero recordemos que esta cuestión como comunicativo, esto, por ejemplo, we use numbers to say say the time, to say phone numbers, to say ID cards, to say email address, o sea, lo usamos para números telefónicos, direcciones electrónicas, direcciones, la hora. Escucho bien poco, teacher, porque escucho la televisión. Las edades, sí, por eso escucha un TV.
Se escucha una TV ahí, no sé qué será ahí. Anda atrás del camión, la llave está ahí en el cuarto, ahí en la fecha, entonces no la va a la llave del cuarto. Sí. Como que alguien está entonces, platicando. Está platicando del camión ahí, por favor. Con la Dayan. Hola, hola. Chicas, están hablando de bastante dinero. Bueno, continuemos. Y nosotros parando la oreja. Inconscientemente. No es nuestra culpa. We are chambros sin querer. We are gossipers. Mire, eso se dice en inglés, se dice we gossiper. Gossiper. Gossiper es chismoso. Ok. En busybody es entrometido. Ok, veamos. We have a conversation here and we have two friends, Emma and Jill. Veamos qué dice. Dice, who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. ¿Comprende? Do you understand? Yes, sir. Are there any yes, new, sir. Okay, are there any new words yes. for you? ¿Hay alguna hey, palabra nueva alguna para usted? Palabra nueva para usted. Cute es lindo. Tierno. Cute se usa para bebés. Pero veamos aquí para a quién se lo dicen. Dice justo he's my brother. Ah, Emma se lo dice. ¿Quién es ese? Pero él, mire, él tiene 21, o sea que le dice cute. Le dice lindo, ya le gustó, va casi cuñada, le está diciendo. Ok. Entonces, se refieren a alguien como lindo, ¿verdad? Como que es bien parecido, ¿va? Pero así, oficialmente, cute es para los bebés. Oh, how cute that baby, dicen, ¿verdad? Cuando los niños están pequeños. Ok, son bebés, cute. Pero ahí pues lo está usando para alguien, ¿verdad? Como un cumplido. Él es lindo. Ah, es lindo. Entonces, ya casi son familia. Okay. Dice, my sister Tammy, she's only 12. Aquí le dice, she's the baby of the family. ¿Qué queremos decir con eso? Que ella es la menor. Ella es la bebé. ¿Verdad? Es la peque, es la peque, es la más pequeña. ¿Verdad? Ok. So... Vamos a practicar ahora otra cosa que hay acá en esta conversación es que están hablando de edades. ¿Ok? Veamos. La pregunta para que hacemos para saber la edad es how old is she? How old? Por ejemplo, yo le pregunto a usted. How old are you? How old are you, Laura? 13. No, óigame. How old are you, Laura? Ah, Herbert está bien con micrófono 20, abierto. 24. 24. 24. Mm-hmm. Okay, Herbert, how old are you?
Thirty. Oh, pues. 37. Vamos a ver, sigo preguntando, ok, no se me escapa. Ok, Aide, how old are you? Hi, 48. 48, thank you, Aide. Jose Ignacio, how old are you? 30. 30, cabalitos. Yes. Ah, y entró en los entra, entonces, muy bien, bienvenido. Gracias. Ok, how old are you, Selena? I am 20 years old. 20. Oh, very young. Oh, sorry, 20. 20. Yeah, 20. Thank you. Vamos a ver por aquí alguien más, alguien que no se nos escape. Pero que aquí está. How old are you, Luis? Luis Alejandro. 32. Richard. 22. 22. 22. Cuando vamos a decir 22. Ah, cuando digamos 20 vamos a decir 20, ok. Ahí hay una T, pero esa, ah, T, okay. Esa T es silenciosa, ok. Entonces decimos 20. Ok. 22, muy bien. Continuemos. Vamos a ver aquí. Ajá. Es que no me sale el nombre de esta chica que está aquí abajo. Jennifer. No. Jennifer, ¿qué? Jennifer. Jennifer Ventura. Jennifer. Sí, Jennifer Ventura. How old are you, Jennifer Ventura? Huela, son bastante. Este teacher, no sé si Jennifer, ¿en quién se está refiriendo? Pero yo soy Ingrid Ventura. No sé, ah, si perdón, soy yo. No había leído bien, no había leído bien. Sí, es Ingrid Ventura, perdón. Sí. 22 years old. Ok, 22. Selena, ella nos dijo, ¿verdad? Sí, ella nos dijo. Laura también. How old are you, Glenda? I am 26 years old. 20? 26. 26, thank you. Flor de María, how old are you? 27. 27, thank you. Brenda, how old are you? 15. 15? ¿En serio? Ay, ¿por qué le da risa? 28. 28. 28, thank you. Juan Antonio, how old are you? 57, teacher. 57. Okay. Jefferson, how old are you? 20 years old. 20. Cabalito. Alejandra Velar, how old are you? Thank you. Thank you, Jefferson. 20, teacher. 20. 20. No, 20. 20. 20, así es, ok. Jocelyn, how old are you? 27, teacher. Thank you. Mira, esta gente tiene cerrada la cámara. Mira. Todos ellos, güey. Ok, ya no le pregunto por eso. Ok, ok. So we're going to practice this conversation. I'm going to record it in the phone. And you're going to practice in groups, ok? Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that?
My sister Tammy, she's only 12. She is the baby of the family. Okay, my friends, I'm gonna give you 5 minutes again y voy a checar lo de los grupos, okay? Para que haya una mejor okay. repartición, okay? Y puedan todos practicar. ¿Qué pasó, Laura? No pude entrar. En otra pantalla abierta no puede entrar. Porque en el grupo que le tocaba solo hay dos. ¿Sabe por qué no pude entrar? Es que a darle iba cuando se me cerró la pantallita. Zoom presenta a veces bastantes problemas. Ya la voy a resignar. Ok. Vamos a mover para acá. No veo eso. Ahí está, sí, ya está eso. Está ahí. 245. Sí. Okay. Good.
teacher. Hello. ¿Cuál es la pronunciación correcta de 30? 30. Saca la lengua, mire. 30. Ya vamos a hablar de eso. Pero usted lo está haciendo bien. ¿Y de 12? 12. Hay como una F al final. Teacher, el 11, ¿cómo se dice? 11. Wow. Ahorita lo vamos a grabar y lo vamos a enviar, ¿ok? Just pay attention. Okay, hello. El 30, Thursday. El 30, ahorita les mando el audio, ¿ok? Okay. Y luego lo vamos a repasar juntos. Ahorita, ok. Here we go. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Okay, ahora hablar. All right. So we're going to use numbers and ages. Aquí tenemos que dice números y edades. Es el propósito de hablar de edades. Ok, entonces tenemos. Now, close your mics. Close your mics y vamos a practicar. Ok. Close your mics. Profe. Hello. Disculpe, no sé si tiene clase con nosotros, compañero. Sí. Pero yo tengo que terminar con usted. Usted entró ya tardecito. Ok, papel. No, vamos a terminar como a las 9:13 nosotros. Ok. Sí, ok, profe, no hay problema. Sí, ya les avisé a ellos también. Yo la avisaba. Sí, gracias, sí, porque ya nos habíamos pasado. Muchas gracias. Ok, vamos a ver, repitamos. One hundred two.
103. Este de 100 es una J-A-N. 100. Y el dread lo tiene que pronunciar así como está escrito. Dread. 100. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver, aquí hay una cuestión bien importante. Por ejemplo, cuando hablamos de los, del 13, 14, 15, 16, 17, y cuando hablamos de las decenas, 30, 40, 50, 60, ¿ok? ¿Qué sucede? ¿Ustedes ven esa bolita que está ahí? Ese punto está indicando estrés. ¿Qué es el estrés? No es el estrés que nos causa estrés en cuestión de pronunciación se refiere a la fuerza de voz. 13. Ok, entonces 13. Si esta sílaba recibe el estrés que similar a la tilde en español, quiere decir que aquí hay mayor fuerza de voz en esta sílaba. ¿Ok? Entonces decimos 13. Por lo contrario, cuando decimos 30, o sea, la mayor fuerza de voz va en la primera sílaba. Se hace esta comparación porque tendemos a confundir la pronunciación o el estrés y por decir 13, dice 30. ¿Ok? Le pone el estrés en la primera. Así. Entonces, 13, 14, 15, 16. ¿Ok? ¿Estamos? Yes. Muy bien. Chicos, ya no me quedan 3 minutos. Bueno, nos quedan. Vamos a quedarnos hasta acá. Practice the numbers. I'm going to pass the list. Okay. Teacher will call the roll. Will what? Lista. The attendance. Aquí vamos. The attendance list. Where are you for that? So today is Thursday, right? Mañana hay clases, chicos. Correcto, teacher. Mañana hay clase. Y también sigan avanzando en la plataforma, por favor. Creo que en esta unidad les aparece ya un examen. ¿Verdad? Ok, Alexis. Presente. Thank you. Amada Lourdes. No. Andrea Susana. No. Me faltaron bastante. Brenda Sofía. Present. Thank you. Brian Alexander. Present. Thank you. Claudia Lisette. Present. Thank you. David Roberto. Don Cabino. Esteban Otoniel. Present. Thank you. Lorde María.
Present. Thank you. Lena Carolina. Present. Herbert Manuel. Here. Thank you. A mí no me mencionó. Ingrid, ¿a quién? Eunice. Eunice, no he llegado todavía por ahí, Eunice. Ahorita vamos por Herbert y luego seguía Ingrid. Present. Thank you. Jefferson. Present. Thank you. Jennifer Hernandez. Here, teacher. Thank you. Jennifer Vanegas. Esta es la Jennifer que nos corrió. Jennifer Arevalo. Present. Thank you. Jennifer Valle. Ya no vino. Jessica Maribel. No vino tampoco. José Ignacio. Present, teacher. Thank you. José Víctor. Here. Thank you. Jocelyn Gallegos. Present, teacher. Juan Antonio. Present, teacher. Thank you. Aide. Present, teacher. Thank you. Kathy Jordana. Hoy no vino. Kathy. No la vi. Kevin Alexander. Ay, este chico nunca vino. Kevin Stanley. Tampoco vino. Laura. Present, teacher. Thank you. Luis Alejandro. Present, teacher. Thank you. Okay, we're finished. Profe, a mí no me mencionó. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Alejandra. Alejandra. A ver, era mí. Sí la mencioné, pero no me respondió. No, no me mencionó. Ah, perdone, entonces. Sí, perdone. No, sí es cierto, porque comencé con Alexis, es cierto. Ay, disculpe. ¿Ok? Ok, my tampoco. Friends. ¿A quién? ¿Qué más? Eunice. Eunice. Ay, ay, ay. No, pero le puse presente, ve. Sí la... Bueno. Ah, pues ya lo me vio. Telepáticamente. Muy bien. Ok, my friends. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.